Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Multiviews, nuestro espacio de conversación y desafíos aquí en Televisión Nacional de Chile. Hoy tenemos a un tremendo invitado que viene desde el otro lado de la cordillera y vamos a cantar, vamos a perrear hasta al menos tres. Así que ya lo saben, queremos saber de inmediato quién es nuestro Multiviews de esta semana. Joven artista argentino con miles de seguidores y seguidoras en redes sociales. Sus colaboraciones con Nico G y AK420 han causado sensación y los fans de Chile esperan que siga estrenando temas con exponentes nacionales. Nuestro Multiviews de hoy es Lauti Graham. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Eso, ya puedo hablar, por supuesto. A ver cómo me veo. Estupendo, refachero el pibe, ¿no? Me veo rico. Es refachero el pibe. Salgo bonito, me pego una cicala, puta que me veo rico. ¿Cómo está Lauti? ¿Todo bien? ¿Todo bien, tú? Todo bien, casi te doy la otra mano. No importa, no duele tanto. Funcionan los dedos. Funciona. ¿Cómo estamos? Todo bien, por suerte. Muy contento de estar en Chile por segunda vez. Oye, te extrañamos. Queremos más musiquita. Ya vamos a estar hablando de todo eso. Sí, llegaste hace poquito. Sí, ayer llegué. Pero como que ayer no contó porque dormí todo el día. Fue como que salté el día, ¿viste? Hoy estoy viviendo recién. Muy bien. Oye, ¿y qué se viene en estos días en Chile? Mucho. Sin hacer mucho spoiler, por supuesto. Hay que mantener el factor sorpresa ahí. No, igual lo voy a subir a la historia cuando esté con un artista. Pero se viene, sí, mucha música. Vengo para eso, ¿viste? A grabar a pleno. A llevar música, a llevar reggaetón chileno para Argentina. Y nada, vamos ahí a juntarnos con seguramente Gino Mella, con Lucky Brown, con King Savage. Ay, me gustaría mucho con Jairo Vera. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en estos días. Oye, qué tremendo. Se vienen intensas colaboraciones entonces que se van a sumar a la que decía ahí en la introducción con AK420 y el Nico con el OG. Así que estupendo. Vamos a tener harta reproducción también entonces y los fans chilenos, chilenas, están esperando. Queremos hacer también un barrido por tu música, por tu trayectoria. ¿Cómo nació todo esto? ¿En qué momento tú dijiste, oye, voy a cantar? Y también se dio de la mano con las redes sociales. Claro, sí. Yo con las redes sociales empecé ya hace como 3 años, ¿viste? En la pandemia empecé. Cuando surgió TikTok, cuando empezó TikTok desde el día cero, yo me lo instalé porque todos mis amigos y en las historias de Instagram subían, ¿viste? Salió una nueva aplicación y más que estábamos en pandemia, era como que, wow, ¿qué será? Entonces, como estábamos todos al pedo sin hacer nada, lo bajamos y yo tenía pensado 0 seguidores en Instagram, en todo, yo sin seguidores. Entonces yo agarro, me bajo TikTok y había un audio, ¿viste? De una canción, no me acuerdo qué era. ¿Sí? Creo que era 4 Babies de Maluma. Estoy enamorado de... Entonces me lo instalo y agarro esa canción y como que me grabo así en TikTok con la canción, haciéndome fachero, haciéndome lindo. Y al otro día yo lo dejo así, me duermo, me levanto a las 6 de la mañana para ir a la facultad que estaba estudiando arquitectura. Nada que ver, no iba a durar ni una semana en arquitectura, pero bueno, me anoté porque mi mamá me obligaba. Si no, me echaban de la casa. Entonces me la instalo, bueno, lo dejo así al celu, me levanto a las 6 para ir a arquitectura, me levanto así todo redormido, veo el celu lleno de notificaciones, el celular lleno. Entonces, bueno, agarro, entro el TikTok así y el TikTok tenía como 1 millón de reproducciones. Y habían pasado horas. Solamente. Yeah. Entonces digo, ¡fua! Y agarré y seguí subiendo videos y se me fueron subiendo los seguidores en Instagram, y bueno. Y a mí siempre me gustó como la música, el freestyle, el rap, ¿viste? Porque en Argentina había como un movimiento que se llama Quinto Escalón, que era una competición de freestyle. Y sí, yo era... los altos exponentes. Claro, de ahí salieron todos. Así es. Y a mí siempre me gustó eso, siempre. Me veía todos los programas, tiraba freestyle, todo, pero como que nunca di esa faceta yo en las redes, nunca. Entonces yo cuando salí con la música fue como que algo que nadie se esperaba. Pero a mí siempre me gustó, siempre lo hice, siempre estuve ahí. Y surgió porque yo en un viaje, fui así como en un viaje y encontré a como un productor que me dijo que vaya al estudio si me interesaba, no sé qué, para probar, para ver qué salía. Entonces yo agarro, voy al estudio y hacemos un tema. Yo estaba re nervioso encima cuando entro al estudio porque nunca había visto, ¿viste? Veía las pantallas, los micrófonos, así digo, ¿qué voy a hacer? No sé ya. Y agarro y, bueno, grabo un tema que se llama Blam, que fue la primera canción que hice. Y ese tema lo saco, se hace un poco viral en TikTok, ¿viste? Se empieza a escuchar así y llega como a las 4 millones de reproducciones. Y en ese entonces, para mí, que era mi primera canción,
Para mí era una banda, ¿viste? 4 millones la primera canción, yo no lo podía creer. Entonces, digo, bueno, voy a seguir sacando todos los meses. Porque era lo que yo quería también igual. Ya quería dejar como las redes de lado porque a mí siempre era como que me gustaba, como que me gustó la música. Y yo en ese tiempo venía escuchando puro reggaetón chileno. Puro artista chileno, imagínate. Desde ya hace 2 años, te digo. O sea, mi mayor ídolo era, por ejemplo... ¿El Aka? El Aka. Tremendo. Oye, quiero seguir preguntándote también, aparte del programa, para que me digas qué referentes también tienes aparte de Aka, pero quiero presentarte nuestros 4 cofres de colores, porque aquí tenemos desafíos en Multivideos. A ver. 4 cofres de colores, cada uno, como lo dice el GC, tiene un desafío distinto. Vamos a abrir los 4. ¿Cuál color te gustaría abrir primero? El rosa. Vamos con el rosado. Mira, se me pegó un poco la entonación. Colaboraciones. Vamos a hablar de las colaboraciones. Que se vienen acá ahora, actual. Que se vienen acá ahora. Ya adelantaste alguna. Sí. Colaboraciones soñadas. Vámonos a lo grande. ¿Con qué artista mundial puede ser de tu país o mundial te gustaría colaborar? Sin duda, Mike Towers. Uy, qué tremendo. Tremendo, Mike Towers. Creo que estar en un estudio con él sería increíble. Ver cómo escribe, ver cómo compone, ver cómo se le ocurren las ideas, todo eso. Son cosas que es como que me encantaría vivirla, ¿entendés? Más allá de que si saco un tema con él o no, me encantaría estar en, así, compartir el estudio con él. Fumarme un Pity Clay, uno, como le dicen acá, sí. Y estar ahí con él sería increíble. Oye, sí, pues sería muy entretenido. Sí. ¿De tu país, con quién más te gustaría colaborar? Y con mi país, por ejemplo, Duki, que es el mayor exponente de Argentina. ¿Es obviamente tu favorito, ponte tú ahí, del quinto escalón? ¿Del quinto escalón? Yo me quedo con Trueno. A mí me gusta, yo a Trueno, por ejemplo, lo escucho mucho. Ya. Yeah. Creo que yo escucho más música de Trueno que de Duki. Yeah. Pero obviamente cualquier persona querría hacer un tema con Duki, obvio, ¿entendés? O sea, si me dan a elegir, me encantaría con Duki, con Trueno, por ejemplo. Pero es como que a mí, actualmente yo quiero hacer full reggaetón. Y como que ellos ya están en otro level, ¿entendés? Por ejemplo, o sea, yo quiero hacer como... O sea, Trueno ahora se va como un... Como canciones más... ¿Cómo se dice? ¿Otro estilo? Como más raras, sí. Ya como que no me imagino Trueno haciendo reggaetón, por ejemplo. Así que yo una colaboración con Trueno hoy en día actual no me la imagino. Porque no, yo no sé qué haríamos. Yo quiero hacer full reggaetón ahora, así que por eso me vine acá a Chile. Y espero que hacer acá con la gente. Sí, pero siempre se puede, ¿no es cierto? Con los que le dan el color por mano. Le dan el color por mano. Oye. Sí, pues hablábamos en algún capítulo pasado, por ejemplo, ahí Benji Gramitos, que hace de todo, en realidad se pasa por todo ahí los subgéneros. Va a llevar a Peso Pluma reggaetón, así que igual entretenido una colaboración llevar a un artista que no estamos acostumbrados a escucharlo en un... Igual Peso Pluma hizo reggaetón. Mira, entonces... Hola, bebé. Entonces es entretenido, aparte de escucharlo, todos los conocemos por los corridos mexicanos, ¿no es cierto? Entonces, escucharlo en otro género igual es entretenido, así que no sé, ponte tú escuchar algo de balada contigo, igual llamativo, o salsa, o merengue. Yo igual soy alguien que vos le pones una instrumental y ya te hace la canción. ¿Viste? Se viene. Soy un poco así como de... Por ejemplo, yo tengo canción de media como electrónica, tengo una canción que es media brasilera, ¿entendés? O sea, reggaetón, tengo RKT, o sea, tengo como bastantes, digamos. De todos tus temas, ¿cuál, si tuvieras que quedarte con uno, cuál es tu favorito? Yo me gusta el de los Rockstar, muy entretenido. ¿El Rockstar? Mira. Sí, es bueno. Sí, ese me gusta mucho, pero no tuvo muchas reproducciones porque no le di mano a la publicidad. Siempre elijo los que tienen mala... Sí, igual a mí el que más me gusta se llama La Pistola. Ah, sí. Yo sí. Por ti saco la pistola. Ese me encanta mucho porque me encantó hacerlo y más como escucharlo. Yo mis canciones yo no las escucho. Porque es como que ya me estoy quemado, ¿viste? Las hice, las escribí, estuve en el estudio 30 horas y las escuché 100 veces antes de sacarla para ver qué le faltaba, si había un error o algo. Entonces ya no me... Ya como que me aburre escucharla. Y más que lo canto todos los fines de semana en todos los shows, ¿entendés? Aparte. El video es muy entretenido, muy veraniego. ¿Cuál? El de la pistola. ¿Sabes qué fue? Fue un videoclip muy de la nada, porque ese video yo estaba haciendo gira por la costa de Argentina y... Y allá obviamente que no hay como alguien preparado como en la capital con unas tremendas cámaras para hacer algo, para hacer tremendo videoclip, ¿viste? O sea, y yo hice ese tema de un día para otro y fue un amigo con una cámara buena
para el lugar ese donde estábamos y filmamos el videoclip así sencillo. Fue en un patio de como un hotel, te diría, algo así, de unos departamentos. Y tipo lo grabó él sin luces, sin nada, lo grabó con su cámara, así. Pero viste que se dice que lo más simple es como lo más, lo que mejor se ve. Funciona, sí. Funciona. Sí, entretenido, a mí me gustó. Se pasa bien y se acúa bien a la canción, así que totalmente. Hablemos también de grandes escenarios. Estás presentado en distintas partes y la gente, bueno, tú lo subes a tus redes también, la gente corea tus canciones, sí, ahí como loca. No lo puedo creer. ¿Cómo te sientes en este punto ahora que vienes a Chile también, desarrollas presentaciones antes de venirte, te presentaste en vivo, en comparación con la primera vez que tuviste un show en vivo? ¿De comparación con la primera a hoy en día? A hoy en día, a la actualidad. No tiene comparación. No tiene comparación. Ya, imagínate que cuando me ven entrar para el boliche ya se escucha todo así, ¿entendés? O sea, imagínate lo que es eso, esa sensación. Y ya cuando estoy así por salir, ya preparado con el micrófono, con los in-ear, todo, y ya empieza como la instrumental de con la canción que salgo, es como que ya todo el mundo ya te empieza a gritar y ya es como que te agarra el hype de salir y romper todo, ¿viste? De salir y cantar a full. Y cuando salís, ya se te olvida todo. Es como que estás viviendo en ese momento y vivís a full todo, como si no hubiera mañana. Esa previa me imagino que igual cambia. Antes de salir al escenario hay más seguridad, obvio, pero sí. No sé, ya lo vives de manera distinta, ¿no? Ya cuando estás detrás del escenario y escuchás a toda la gente que está gritando, ya salís con una mente distinta a poner con las primeras presentaciones que tenía, no era tan conocido, capaz que me conocían por una sola canción y era como que hasta ahí. Pero hoy en día salir con que la gente te está esperando con tantas ansias es otro sentimiento. ¿Tienes alguna cábala antes de salir al escenario? Me peino la ceja, siempre. Siempre las quiero tener así como, viste, bien tic. Corte, hago así, mira, hago tac para el costado y para arriba. Hago tiki y tiki. Primera vez que lo escucho, me encantó. Me encantó. Oye, pero literal, bueno. O sea, estoy así con el micrófono, acá me están filmando todos los que están como detrás del escenario, estoy así y hago así. Así. Oye, es como la de Luis Miguel, con el pelo para atrás. Ah, claro. Oye, me gustó. Oye, abramos otro cofrecito. Nos quedan tres colorcitos para abrir. Querido Santi, si los podemos ver en pantalla. Mira, se me está pegando aquí el acento de los pibes. Abrimos el rosado ahora. Ah, ya había. Lo elegí de vuelta el rosa. El azul. Que es el azul. Color. Vamos con el azul. Dice: Halo Rockstar. Ese es mi tema favorito. Es que yo no podía no ponerlo porque es mi tema favorito. ¿Nos puedes, por favor, cantar el corito? Sabes que ni me lo acuerdo casi. No, me digas. Entramos al par y a lo rotar. En busca de una bichota. Eso se mira, no se toca. Por eso mueve la nalgota. Y si lo hacemos de callado, que nadie se entere. Todas las mujeres en las paredes. Pónganle perreo, pa' que perree. ¡Eso! Decía, ¿sabes por qué hice esa canción? Porque ¿por yo, cuando escribo una canción, yo me baso con instrumentales de YouTube, ¿viste? ¿Ya? O sea, busco instrumentales de YouTube. Y la instrumental esa se llamaba Rockstar. O sea, el nombre de la instrumental se llamaba Rockstar. Y yo dije, Rockstar. Entramos al party a lo rotar. Y a ver. En busca de una bichota. Eso se mira, no se toca. Entonces de ahí ya con eso ya me guié todo el tema. Todo el tema trata de perreo full. ¿De alguna forma te sientes un poquitito un rockstar? Por la vida que llevo nocturna, capaz que sí. Ya. Yeah. Se ríe aquí el equipo. Igual yo cuando salgo me desacato. Allá a las noches argentinas. Vamos para eso. Eres bueno para carretear. Sí, me encanta. Y él también. el que está ahí detrás de escena es el que me lleva. ¿Qué tipo de persona eres en el carrete? ¿El que empieza a tomar? ¿El que pide los tragos? Todos. Imagino, el piolita, el que se pone a llorar, que... ¿Cómo me voy a poner yo en el boliche? Uno nunca sabe. Hay de todo tipo de personalidades. Pues todos tenemos todo tipo de amigos. No, yo... El que perrea hasta abajo, el que se las canta todas. No. Otro día. No, yo te cuento cómo es todo mi proceso desde que llego hasta que me voy. Llego, allá los boliches,
a comparación de acá que me dijeron son hasta las 6 de la mañana. Y yo caigo al boliche a las 2 y media de la mañana, ¿viste? Tarde se cae, a las 2 y media de la mañana, pero antes tomo, hago algo, ¿viste? Tranquilo. Entonces caigo al boliche así, y ni bien caigo, voy a mi mesita, ahí, con los compañeros, y pum, las botellas, para empezar. ¿Qué te gusta tomar? Vodka. Solo tomo el vodka, no me gusta la cerveza, no me gusta nada, nada. Vodka nomás. ¿Y vodka con jugo? No, no, con jugo me... Ay. ¿Bebida? Es. ¿Solo? No, no, solo tampoco. Nah, no, sé, tan... no sé, no sé. No, con Speed. Con una... Con... Claro, en un energizante, con Red Bull. Red Bull. Claro. Y bueno, pido así dos botellas de vodka, Red Bull, no sé qué, empezamos a tomar. Después empiezo a mirar, así, con vista de halcón. Alguna. A los Rockstar. Alguna. Si hay por ahí. Si hay una bichota. Y si no hay alguna, se busca con una vueltita. Damos una vuelta ahí y después entro como en la etapa de que ya no soy yo. Ya es como que es un personaje el que vive. Entonces es como que me la revivo, me quedo hablando con amigos, con chicas, conociendo a gente, ¿viste? Y bueno, y después vemos qué pasa. Me encanta. Pero no, igual yo siempre me termino yendo para mi casa a las 5 de la mañana porque ya estoy como que cansado. ¿Y eres solo de ir a locales o también del asadito con amigos, en la casa? Sí, me gusta estar en casa, pero para jugar a las cartas. Yo soy muy apostador, me gusta timbiar. Yo al casino no voy, pero sí como que me gusta jugar, no sé si conocen truco, ¿saben qué es el truco? No. Ah, bueno, truco es como un juego con cartas allá en Argentina que juegan todo el mundo y es como que yo lo juego con amigos por plata. ¿Pero tipo póker? Claro, como el póker, sí, pero apostando. Porque yo siento que si no apuesto es como que no hay gracia. Mira. Porque si tipo pierdo, no pierdo nada. Y si juego por plata, me la vivo. Aunque sea... Yo no es que digo que ponemos mucha plata, pero aunque sea algo como para que haya presión, ¿viste? Claro, sí. No. Por eso no. Cuando dijiste que ibas a venir aquí a Chile, yo pensé que ibas a llegar a la Fresh. No llegué. El sábado. Pasa que yo viernes y sábado siempre tengo shows, siempre. Entonces yo esos dos días yo no puedo salir. ¿Y allá en Argentina le caes a la Fresh en algún momento? Sí, capaz que sí. Algunos días sí. Sí, ponele yo capaz que viernes tengo solo un show, canto y después del show voy a la Fresh. Nosotros aquí estamos recién descubriendo esa fiesta. Llevan 6, si no me equivoco. Mira. Entonces, claro, sorprendió eso de que termina tarde. Pues yo la primera llegué así como, ya no tan puntual, pero llegué más tarde y es como, oye, sí, termina a las 5, los artistas empiezan a salir tipo 1, 2. Entonces ahí vimos que los argentinos, claro, que retienen hasta retarde. Hasta las 6 es allá en Argentina la brecha. Imagínate, 6 de la mañana. Y después se sigue el after. Y después el after del after. ¡Ah! Ya, nos vamos a tener que cruzar la cordillera entonces para probar. Sí. Para ir a tomar su vodquita ahí. Me parece. Oye, abramos otro cofrecito, amigo Santi. Pensé que ibas a decir, oye, abramos otro vodka. ¡Ah! Tomaron un vodka. Cuidado, mira. Mira, es que son... Es el mediodía. Es el mediodía. Muy temprano. Demasiado temprano. Demasiado temprano. A lo mejor a la hora que se está estrenando esto, tipo 8 o 9, podríamos empezar con la previa, pero... Miércoles, este ¿no? miércoles. Ah. Este miércoles. Matt, a ver, nos queda el rojo y el verde, si no me equivoco. El rojo. Me confirman, rojo. ¿Qué dice? Rojo. Serie sobre tu día. Te pongo en esta posición. Llega un productor y te dice, oye, quiero hacer una serie sobre tu vida para X plataforma de streaming. La protagonizas tú, pero tienes que elegir una de tus canciones para que sea la banda sonora, el tema principal, digamos. Y tienes que elegir actores y actrices que a ti te gustaría que estén y que interpretaran a tus amigos, a tu gente del colegio, qué sé yo. Ah, y no, como banda sonora yo creo que... Ahora vestimos de piola la que tengo con el AK porque es mía. Oye, es que bueno. Ahora vestimos de piola, tu nena quiere ser mi polola. Si me tira, me tiro directo para la zona. Creo que es como una canción bien como que te inspira. Encima la instrumental es como que... Y es súper pegajosa, sí, así que... Como encima, ¿sabes que cuando llegué para el aeropuerto acá, con inmigraciones, el que hacía lo del coso conocía la canción? Yo le dije quién era porque como que me preguntó qué canción tenía y me dijo, sí, la conozco, y el chabón me la empezó a cantar y fue como un flash para mí, viste, llegar a Chile que de repente canten esa canción fue como,
Tremendo. Y bueno, yo creo que utilizaría esa canción, Ahora Vestimos de Piola, y como actores y actrices, que sería gente como amigos míos que tengo que elegir. Amigos tuyos o artistas, tus colegas urbanos, qué sé yo, que te gustaría que estén en la serie. Todos. ¿Sabes el despelote que armaríamos? Allá en Argentina somos reunidos con... O sea, todos los cantantes urbanos somos todos muy unidos, por suerte, allá, ¿viste? O sea, salimos para el boliche y siempre estamos. Siempre hay uno, hay otro, ¿viste? Y siempre nos quedamos ahí charlando. ¿Qué hecho puntual de tu carrera no podría faltar en la serie? Es que me pasaron tantas cosas en mi vida, si yo te contara. Uno. Pero yo me refiero a que me pasaron tantas cosas para... que son de película, ¿entendés? Que yo si lo cuento... Tenemos la serie armada, entonces. Sí, si traes ya hay una serie armada. Un guionista, creo, pero... y estamos. No. ¿Y cómo se llamaría la serie? Luis Miguel. ¡Ah! no sé cómo se llamaría. Yo creo que mi nombre y con algo abajo, ¿viste? Como que le ponen... No sé, ahora no sé porque es como que está arrancando mi carrera, pero... Gram, no. la gorra para atrás. ¿No? Le pondría como un título bien, como que te dé ganas de entrar a verla. No sé, ahora no se me ocurre, pero yo creo que pondría a todos mis amigos, a todos mis cantantes, a todos con los que hice un tema, porque con cada uno hubo una historia, ¿viste? Detrás, siempre. Entonces los pondría a ellos siempre, cada uno. Perfecto, me parece. Estás aquí en Chile para grabar solamente colaboraciones. Sí. ¿Se viene algún show? ¿Se viene alguna otra cosa? ¿Algo que nos quieras adelantar? Show por ahora no en Chile. Sí han estado hablando ya para cerrar un show, pero lo más raro que se me hace es que ya canté en Perú, canté en Uruguay, ¿entendés? Ya canté afuera y la gente full explotado, todos los boliches, todo. Pero qué raro que en Chile todavía no, porque... Y eso que me sigue harta gente de Chile, pero no, todavía no se cerró nada. Vamos, pero vamos, me encantaría porque... Vamos. Mira, me dice que estamos. Eso. Pero, claro, como vos imaginate que mi top de la gente que tipo como que me escucha de YouTube, de Spotify y eso, top 1 sería Argentina y el segundo sería España y el tercero sería Chile. Mira. Imagínate. Oye, o sea, qué tremendo. Pero me encantaría venir acá. Si cuando subí la historia de que venía para Chile, todos poniéndome... ¿Qué? ¿Para dónde tocás? ¿Dónde tocás? Y después subí otra historia que decía, no, venía para grabarnos. Pero bueno, pronto. Cuando toque, te digo que venga a la disco conmigo, te quedas hasta las 6, tomamos vodka, todo. Voy con todo. Ya, firmamos. Al tiro, está al tiro, grabado, dijo. Está grabado. Ya, Mati, ojo. Ya, estamos. Vamos con microfonito de multiuse ahí y lo hacemos todo. Ya, me parece. Sí. Ya, estamos, firmado. Antes de que te vayas, nos queda un cofrecito. Vámonos. El verde, si no me equivoco. Abrámoslo de inmediato. Ya sé de qué se trata. Ah... A ver, hay una lapicera y un papel que me asoman. ¿Qué será? Dibuja tu portada. ¿Cómo eres para el dibujo? Malo. ¿Malo? ¿Muy malo? Al pico. No creo que peor que yo. A ver. Entonces dibuja monitos de palo. La próxima portada de tu... Puede ser tu disco o puede ser un single. Ah, ¿de lo que tú te imagines, dibújalo? ¿Sabes que yo lo pensé? Yo el otro día estaba en la bañera y viste que se empañan como los... Uh-huh. los ¿cómo se dice con lo que te bañas? Los ventanales. El ventanal. Ajá. Se empaña. Y yo estaba aburrido, ¿viste? Y empezaste a... Sí. Y yo hice algo muy... como... pensante. Ah. A ver. Para que lo tengo que hacer bien, tengo presión. ¿Cómo era? Ah, un vodka. ¡Ah! Ya me salió mal. Ah. A ver. No. Bueno, pará. Primero voy a explicar esto y después sigo. Súper. Ay, no se ve, ¿no? ¿Alcanza a ver hacia allá, no? Si no... Ah, no, ahí no. Oh. No se ve. Ahí. Ahí. Ahí se ve. Bueno, mirá. Obvio, bien diseñado sería. Pero estos serían como unos ojos, ¿viste? Uh-huh. Esta sería como una carita feliz. Ya. Pero acá hay otra boca. Sí. Esto sería como... que acá está triste y acá está feliz. Entonces sería como algo bipolar. Entonces yo acá escribiría... Oye, me gustó el concepto. Algo así. Con unas letras que estén así. Bipolar. Que diga bipolar y que acá esté como la carita así y acá la carita feliz y acá con los ojitos.
y que en el álbum haya de todo. O sea, haya un tema triste, haya un tema de reggaetón, haya un tema de electrónica, haya un tema de internet. Que sea todo como que de diferentes mood, como bipolar. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ya, vámonos a grabar al toque. Oye, está muy buena la idea. ¿De verdad? Tendría que trabajar con un diseñador, pero yo creo que con este concepto yo ya podría hacer algo. Me encantó. Sí. ¿Es viable, amigo manager? Sí, es viable. Se viene, oye, se viene, me encantó. Sí. Querido Lautigra, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Multiviews. Un gusto de verdad, así que ya queda pendiente eso. Cuando venga acá a Chile a tocar, ahí vamos a estar. Sí. Prometido. Cantando a los Rockstar. Cantando a los Rockstar, ya, me encantó, me encantó. Nosotros nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Multiviews. Gracias por acompañarnos, que estén muy bien. Chao, chao. Gente.